Calendario particular. Muy buenos días de domingo, 8 de octubre. Estoy aquí con mi vaso de agua porque me ha acabado el café y Centi se pone malo cada vez que me dejo el agua. Me dice, mamá, te has dejado el agua otra vez. Me lo bebo, digo, pero déjamelo ahí. Si yo luego me lo bebo por la mañana, conforme voy limpiando, cocinando, le genera mucho toc a Centi que vaya dejando los vasos de agua por todos los sitios. Centi, los ruidos, el toc. Me he tomado ya el café que, por cierto, el otro día ya por fin probamos el de Oquendo, porque teníamos la cafetera hasta arriba con grano del de Starbucks. Tanto Centeno como yo coincidimos en lo mismo. No sé si es que no tenemos un paladar lo suficientemente exquisito, trabajado, para percibir esas notas diferentes entre un café y otro. Yo la verdad que a mí el de Oquendo y el de Starbucks me saben muy similares, muy suavecitos, muy parecidos. Hice la investigación junto con Patri, que fue la que me recomendó el café de Starbucks, el blond, y parece ser que la palabra torrefacto no es porque el grano sea torrefacto, sino porque en italiano tueste debe ser torrefacto o algo así, ¿no? Pero el grano de Starbucks, casi que confirmado, voy a poner el casi así entre paréntesis y entre comillado, que no es torrefacto, Centi. Es natural, mira. Centi, Centi añade, es natural. Bueno, ayer, como sabéis, si habéis visto el último vídeo y si no, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, aprovechamos la tarde, ya que nos poníamos a cortar patatas para la tortilla triunfal de Centeno, que estaba muy rica, pero he de puntualizar algo que siempre le digo, y es que echa mucha patata y poco huevo para la cantidad de patata que echa. Y aunque se le queda muy rica de sabor, a mí me falta huevo y me falta que se quede así jugosita, que el huevo cuando parta fluya y lo que es una tortilla. Dicho esto, y después de meterme un poquito con Centi, os contaba que aprovechando que habíamos sacado todos los útiles para preparar la tortilla, pues ya nos liamos y también hicimos gran parte del batch cooking que teníamos previsto preparar hoy. De hecho, llené hasta arriba el horno y me quité los pimientos con la calabaza y asé también un montón de patatas y boniatos. Dejé cortadas también las shiitake, así que hoy simplemente voy a hacer lo de los fuegos, voy a preparar el revuelto de shiitake con cherries y con kale y alguna bolsa de estas de verdura congelada de Carrefour. También dejamos marinando las pechugas de pavo, así que lo tenemos bastante, bastante sencillito hoy. Centi, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien para ser el domingo. Tranquilito, porque ayer tela. Esta mañana me habéis visto que he estado recogiendo toda la ropa que planchó ayer Centi. Está el tendedero hasta arriba, Centi, no es por nada. Y el burro, que lo vacié ayer por completo, el paraván de mi habitación, ahora está hasta arriba lleno de chaquetas, que son todas las que lavó Centi ayer por la tarde. Pensaba sacar un hueco y seguir con la operación de armario hoy, pero no quiero saturarme. Ya os digo que quiero hacerlo poco a poco. Así que, como la semana que viene es puente y tenemos 4 días, probablemente pues aproveche uno de ellos para, en lugar de meterme con armarios, meterme con las cajoneras y ir sacando también... También cosas de las cajoneras. Así que nada más, después de abriros el blog,
el vlogs, nos liamos y luego os cuento. Entrando en este momento por la ventana porque tengo justo el sol de frente y como Centeno cortó un poco los alibustres el otro día, la verdad es que ahora se nota un montón. He terminado el batch cooking o lo que me quedaba de él. He puesto estas verduritas que son las que os enseño siempre de Carrefour Bio, la que viene con las especias, en dos tuppers y un plato para comer mañana. Así solamente tengo que añadir el grano, en este caso trigo sarraceno, y la proteína, que ahora prepararé el pavo. He puesto el trigo sarraceno aquí a remojo, casi desbordo el cuenco con el agua, florecilla. Es este, el de Procis, el 100% orgánico. Me preguntáis mucho que cómo lo preparo y la verdad es que no tiene ningún misterio, pero como es una consulta que se repite frecuentemente cada vez que os lo enseño en comentarios, pues lo vuelvo a explicar de nuevo, que no me importa. Lo coloco, como habéis visto, en agua abundante, en un cacharro más grande que el mío, para no ir tan apuradas como yo y que se os desborde el recipiente. Unas 2-4 horas más o menos es suficiente y después lo escurro, lo lavo bien bajo el grifo y lo cuezo en agua abundante. La clave del trigo sarraceno es dejarlo al dente, que no os paséis con la cocción. Si lo habéis remojado previamente se va a ablandar, así que será suficiente con unos 6 minutos más o menos. Vigilad, ¿vale? Preferible siempre que os quedéis cortas a que os paséis de cocción, porque si os pasáis, suelta todo el mucílago y se queda un engrudo como una plasta que a mí personalmente me desagrada muchísimo, no me gusta nada. Así que ya os digo que vigiléis un poquito la cocción hasta que le pilléis el rollo y luego para consumirlo, pues yo soy muy sencilla, pero vamos, que también se pueden hacer salteados. Incluso yo he visto recetas en YouTube y en Instagram de gente que hace risotto con el trigo sarraceno. Yo, como lo cocino durante el batch cooking, luego lo guardo en la nevera y lo refrigero como cualquier otro grano y lo voy sacando para comer o para cenar el resto de la semana, ¿vale? Esta semana tengo trigo sarraceno, como también ayer hice un montón de boniato y de patata, lo tengo en la nevera y será de lo que tire, pero voy alternando, ¿vale? Una semana preparo trigo sarraceno, otra semana... Madre mía, no sé hablar. Otra semana preparo arroz basmati, otra semana preparo quinoa. Ayer también cocí, que os lo enseñé, espirales de guisante, con lo cual también tengo en la nevera. Intento ir variando. En cuanto a verduras, recurro más o menos a los mismos vegetales por dos razones principales. La primera es por practicidad. Lo preparo todo durante el batch cooking y aprovecho el horno para hacer pimientos calabaza, sartén para hacer las setas con el kale y el salteado con el brócoli, y en una mañana lo tengo todo listo. Y aparte es que con toda esa diversidad de vegetales que preparo el domingo, estoy bien cubierta nutricionalmente, ¿vale?
El kale, maravilloso, se ha hablado de él ya. Fuente de vitamina A, fuente de vitamina K, fuente de vitamina C, fuente maravillosa de calcio, fuente maravillosa de hierro y de magnesio. Es un súper alimento por su densidad nutricional y baja densidad energética, fijaos. También me gusta muchísimo el tomate por el licopeno. Las setas, me flipan por los probióticos que nos aportan. El brócoli, fuente de vitamina C, fuente de hierro, sulforafano, antioxidantes. ¿Qué más consumo habitualmente? La calabaza, todo lo que es vegetal, naranja, calabaza, boniato, zanahoria, es fuente también de carotenoides. Así que al final, con esa combinación de alimentos que se repiten semana tras semana, estoy bien cubierta nutricionalmente hablando y además, como he dicho de entrada, me resulta súper práctico prepararlo para tanto la cena como para las comidas que hacemos en el trabajo. Algo más de la una, Florecillas, acaba de bajar Centi del tejado que lleva toda la mañana ahí arriba intentando arreglar una gotera que nos salió a raíz de la dana que hubo hace 4 o 5 semanas. Llamamos al seguro, vino un técnico a revisarlo y nos dijeron que lo de dentro lo arreglaban, es decir, lo del falso techo, pintaban y demás, pero que lo de la cubierta era falta de mantenimiento, así que se ha tenido que subir este hombre que ya le he dicho, ten cuidado Centeno, que solo nos faltaba ya que te cayeras. Por cierto, Centi, me he quemado lo más grande 3 veces. ¿Has quemado qué? Con el hornillo este, con la placa, con ya, todo. Vale, 2, pero ya 3. Pues 3, yo 3. En fin, a todo esto. Vamos a preparar la comida y vamos a hacer fajitas con estas tortillas de avena que compré en Mercadona y que os enseñé hace un par de vídeos a ver qué tal están. Os compartí los ingredientes y los valores nutricionales en ese blog, pero os lo recuerdo, es harina integral de avena 51% y el resto harina de trigo. Lleva gluten, con lo cual si sois celíacos intolerantes, aunque el cereal mayoritario sea la avena, lleva algo de trigo y con lo cual gluten. Aceite de girasol alto oleico, que ya os expliqué también en aquel vídeo, que la diferencia radica con el aceite de girasol normal en que tiene más contenido en ácido oleico, que es el omega 9, el que predomina en el aceite de oliva. He cortado unas tiritas de pavo, de este que tenía marinado Centi, las otras pechugas las tengo en el air fryer. Tengo también los pimientos en tiras que hicimos ayer en el horno. Le pondré algo de aguacate. Sí, Centi, quita lo mejor. Y os quería enseñar esta salsa, que la he comprado un montón de veces. El verano pasado me dio muchísimo por ella porque me hacía mis típicos bowl combos con patatas y guacamole y esta salsa en un tarrito. Es una salsa ligeramente picante que está súper bien de ingredientes. Tomate 65%, es tomate triturado, puré de tomate, pasta de tomate, agua, cebolla, pimentón verde, vinagre, almidón de maíz, sal, especias y hierbas. No lleva nada más, ¿vale? Está súper rica, pica un poquito y para los tacos, las fajitas y todo eso está brutal. Así que nos vamos a poner manos a la obra y joder, me quema mucho, ¿eh? Y luego os enseño. He vuelto, Florecillas, para enseñaros esta delicia. Parecen diferentes, pero no lo son, es por el corte, ¿vale? He untado el aguacate en la base, luego le he puesto los pimientos, luego le he puesto la salsa, el pavo
enrollado y el fallo es que no las he cerrado por debajo, así que ahora al comer se nos caerá todo y la tendremos porque Alex eso lo lleva fatal, fatal, fatal. Así que nada, pruebo y luego os cuento. Va siendo hora ya, florecillas, de quitar la caja del suelo de la cocina. Pero como hasta que no os hago el unboxing no guardo las cosas, pues pueden pasar los días, las semanas y la caja real que sigue en la cocina a modo de armario de Procis. Comienzo por los cereales, copos de avena gruesos, 5 bolsas de 1 kilo, trigo sarraceno en grano, es el que os he enseñado esta mañana. He aprovechado para reponer también los fusilli de lenteja amarilla y los fusilli de guisantes que os enseñé en el último vídeo. Y como novedad, porque siempre que he intentado pedirla estaba agotada, la granola proteica de caramelo. La he estado reservando toda la semana cerradita y ahora a la hora del postre digo, qué más da que la enseñe cerrada que abierta, ¿no? Así que la he probado y así os hablo desde la experiencia previa de habérmela comido ya. Me gusta más que la de chocolate. La de chocolate está muy rica, pero es que yo soy súper fan del caramelo y de la canela y de la vainilla. Todos esos sabores me vuelven loquísima más que el chocolate, así que sin duda la ha desbancado. Más cositas de reposición, levadura nutricional sabor neutro y algo que hacía meses no compraba, que es esta proteína vegetal, la de palomitas caramelizadas. La utilicé muchísimo, muchísimo, muchísimo para hacer los gofres y los pancakes de calabaza y quiero retomar un poco ese desayuno para ir alternando con la tortilla de calabaza, así que he vuelto a pedirla y de hecho creo que me voy a preparar para mañana tortitas con esta proteína. De proteína también, y para centeno, la 100% whey protein sabor, lo odio, plátano y fresa. No hay nada que más odie que estos sabores en las proteínas. Mira, mira centeno como diciendo, ¿tú qué dices? Está increíble, chavala. No me gustan nada estos sabores para los batidos de proteína. Unas gachas sabor plátano y fresa. Increíble. Qué horror. No me gusta, centi. No, todo brownie. Brownie no. Todo brownie, todo chocolate. Yo, pues, 3 chocolates, 6 chocolates, 15 chocolates. Poquitas veces. Pues fresa y plátano. Vale. Yo no compro casi nunca chocolate, me gusta más la vainilla. Vainilla, lo acabo de decir, vainilla, canela y caramelo. Para mí, la Native sabor vainilla, que me gusta muchísimo. Ojito con esta proteína, porque aunque es de lo mejorcito en calidad del mercado, os lo he dicho muchas veces, se obtiene directamente de la leche nativa y no del suero de leche que extraen tras el proceso de cuajado del queso, pero se disuelve fatal. Fatal, fatal, fatal. Hay que moverla con energía porque si no quedan muchísimos grumos. He aprovechado también para reponer la cashew que se me había acabado y esta mantequilla de almendra con nueces pecanas caramelizadas que hacía ya muchísimo que no la pedía y que os prometo que está brutal porque tiene como tropezoncitos de nueces pecanas caramelizadas. Y para terminar con la parte de alimentación, os voy a enseñar una cosa que no había pedido hasta ahora y que creo que os puede interesar. En los últimos vídeos me habéis preguntado mucho sobre ideas para los almuerzos de los peques en el cole o las meriendas, más allá del sándwich de embutido por aquello que comenté de los nitratos. Estos son bolitas de queso, 100% queso, ¿vale? En este caso creo que era emmental. Tenéis gouda, emmental y otro más, pero no me acuerdo cuál era. Cheddar, ¿vale? 100% queso. Son 20 gramos. Por cada 100 gramos de producto, estamos hablando que son 44 gramos de proteínas, ¿vale? Es una forma de, pues al final, que se lleven un snack facilito, sencillito, alto en proteína y que es simplemente queso y para ellos es como estar comiéndose una bolsita de patatas o de gusanitos. Esto también lo he pedido para los bocadillos de Alex. Solamente he pedido uno porque no sé si le va a gustar. A Alex le flipa la caballa en aceite de oliva y le flipan las sardinas en aceite de oliva. Esto en concreto es paté de caballa. Para hacerle los sándwiches y no estar utilizando siempre queso, pavo y jamón serrano, había pensado en
que pruebes. Es un niño súper abierto, desde siempre lo ha sido, pero porque siempre ha comido de todo, desde pequeñito ha comido lo que nosotros comíamos, jamás le hemos hecho un plato de macarrones o un plato de salchichas aparte, lo que había en la mesa Ale se lo comía, con lo cual tiene súper normalizado probar cositas nuevas y bueno, que he cogido uno para que lo pruebe y si le mola, le cogeré más. También lo hay de salmón y también lo hay de sardinas, ¿vale? Ingredientes en español. Caballa, aceite de oliva virgen extra, concentrado de tomate orgánico, agua, vinagre de sidra y sal. Ya está. Ingredientes de agricultura ecológica. Súper bien. Lo pruebo, en este caso lo probará Alex y os cuento. De suple, a ver que nos lo enseño. He vuelto a pedir el bisglicinato de magnesio con zinc y con vitamina B6 porque el bisglicinato solo estaba agotado. Y de ropa, el top no os lo puedo enseñar porque lo tengo a lavar, ya lo he estrenado, florecilla. Os enseño el legging. Bueno, y os pongo aquí un vídeo que me grabé en el que vais a ver también el top blanquito que me parece una maravilla. Es de la colección, perdón, Perfect Peach, ¿vale? El que va ajustadito al culete y lleva justamente esta banda en la parte inferior que realza muchísimo. Es de cintura media, como los que me gustan a mí, los de cintura alta, siempre os lo digo, me resultan incomodísimos porque real que me llegan debajo del pecho. Sí que os diría que da menos talla que los otros modelos, ¿vale? El melange. Es como menos elástico, o sea, es elástico pero como que es más compresivo. Todavía no lo he estrenado entrenando, ¿vale? Lo probaré porque cuando lo compartí por Instagram alguna de vosotras me preguntasteis si transparentaba en mi espejo, ¿no? Pero como sabéis que grabo los entrenamientos, pues ahí lo podremos ver en vivo y en directo. Voy por último con los congelados, cositas con las que repito cada mes y cositas nuevas que os voy a enseñar. El Limbred integral, he pedido 4 bolsas, es el que desayuno siempre, el que os recomiendo un montón porque está súper rico si no tenéis ningún problema con el gluten. Congela a la perfección y solamente tenéis que tostarlo cuando lo vayáis a consumir. Las floretas de brócoli orgánicas. Y para probarlas he pedido las otras 2 empanadas argentinas que no cogí la última vez. Las que cogimos en el pedido anterior eran las de jamón y queso y las de pollo loco. Y esta es, ¿esta cuál es? La de cebolla caramelizada y queso. Madre mía, qué bueno tiene que estar esto. Y la cheeseburger, esta me llama muchísimo la atención porque yo soy muy muy fan de este tipo de combinaciones, dulce, salado. Las otras están súper ricas, ¿eh? Y además con muchísimo relleno, que es lo que más me gusta, ¿no? Que abras la empanada y esté bien rellenita y no hueca. Evidentemente es algo para consumir eventualmente, pero tiene buenos ingredientes y sobre todo, y lo más importante, es que están buenísimas. Y para probarla también, que la había echado el ojo desde hace mucho tiempo, he pedido la calzone, la de 4 quesos, también la hay creo que de pollo, pero estaba agotada, en cualquier caso yo hubiera pedido la de 4 quesos. Son 273 calorías por cada 100 gramos, con 7 gramos de grasa, 37 de carbos y 13 de proteínas. Está bastante bien y bastante comedida en grasa para ser 4 quesos. Voy a probarla probablemente este puente, así que os lo grabaré y os contaré qué tal. Y esto es todo lo que he pedido este mes. Os dejo aquí en pantalla el código de descuento, que ya sabéis que es Arancha Carballo. Tenéis un 10% de descuento en toda la web. Estaros pendientes también, sobre todo por Instagram, porque os voy compartiendo promos. Hace poquito, la última semana, os compartí una promo del 3x2 en legging y además os regalaban un top deportivo. Ahora está la gama premium de suplementación al 40% y de aquí a nada, en noviembre de hecho, es el Black Friday y hay un montón de descuentos en noviembre en Procis, es flipante. Os avisaré por Instagram, también por aquí, pero bueno, que estéis al loro. Agradeceros como siempre vuestro apoyo, soy consciente de que hay un montón de gente colaborando con Procis y un montón de alternativas para utilizar cupones, creo que sale ya Procis y Yepoda por las orejas y que aún así sigáis apoyándome, confiando en mí, pues oye, yo no puedo sino que agradeceros de verdad todo el cariño, todo el apoyo que recibo por vuestra parte. Nada más.
cierro el vídeo aquí porque tengo curro de consultas y luego ya me quiero relajar. Ya sabéis que hoy es mi día de lavarme el pelo, darme mimitos, mascarilla, etcétera, etcétera. Y listo, florecillas, que muchísimas gracias por estar siempre al otro lado. Os mando un beso súper, súper, súper grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!